y podemos empezar. Bueno, pues lo que os decía, eh, soy Pablo González, eh, responsable de inteligencia artificial en GMV y hoy quería compartir con vosotros eh, pues un poco cuál es nuestra visión, un poco en este mundo de la, de la inspección visual inteligente, que entra en todo, como sabéis, dentro del mundo de la visión artificial. Y, ver, y bueno, sobre todo, ¿por, ¿por qué ahora? No? O sea, ¿Por qué ¿Por qué, ¿Por qué viene a cuento todo esto? Pues como habréis estado observando en la prensa generalista, sobre todo, eh, pues vamos, ha habido como una creciente. está de moda, ¿no? O sea, ahora todo el mundo está hablando de, de soluciones, de cámaras termográficas, de bueno, pues esa noticia que ha salido, ¿no? De París que va a controlar automáticamente si la gente lleva la mascarilla puesta o no. Eh, entonces, bueno, parece que, que se ha generado una expectación muy grande cuando anteriormente era al revés, ¿no? Si recordáis, pues todas las noticias de el gran hermano nos vigila, eh, van, a, van a por nosotros, acabó nuestra privacidad y tal. Entonces, bueno, pues eh, un poco también por aclarar una serie de conceptos y contaros cuáles son todas las posibilidades de esta tecnología, que, bueno, pues son muy interesantes. ¿no? Por cierto, me, me hace mucha gracia, no sé si os habéis fijado también, que todos los artículos relacionados con este tema llevan palabras en comillas. Es, es, es muy interesante, ¿no? No sé si Aquí hay algún periodista en la sala y no lo puede aclarar, pero bueno, <laughs> es interesante. Eh, pues, como os comentaba, eh, esto, estas aplicaciones que han aparecido en prensa, pues, se dedican prácticamente a, pues, a medir las temperaturas de manera remota, a controlar la distancia de seguridad de los entre los peatones, ¿no? En una calle, pues, por ejemplo, es aquí estos, alerta, se van a infectar. ¿no? O incluso, dentro de un comercio, pues, a contar cuánta gente va entrando y saliendo, ¿no? Todo, todo, Todas estas aplicaciones pues, han surgido a, un poco al calor de todo esto del, del COVID. ¿no? Por cierto, os dejo ahí abajo los enlaces si, si tenéis interés en, en verlo, ¿vale? Entonces, pero como esto parece un batiburrillo muy grande, eh, quería un poco centrar el tiro antes de meternos en harina. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y, y de qué hablamos aquí cuando hablamos de visión artificial o de inspección. Eh, de inspección ¿no? Pues estamos hablando de una cosa tan sencilla o tan complicada como es. Captar imágenes del mundo real y procesarlas con un software. ¿vale? Eh, las aplicaciones, pues muy diversas. O sea, reconocer texto es una aplicación de visión artificial. Las imágenes de satélite, por supuesto, y las imágenes médicas. Y no hay que olvidarse de las fotos de gato, claro. O sea, todo lo que. Todo el tipo de imágenes eh, o eh, cosas que se puedan captar con un sensor, pues eso es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De visión artificial. Hay además todo un mundo del, del hardware asociado a esto, las cámaras, eh, los eh, sistemas de iluminación, la estabilización y tal. Es otro tema apasionante, pero vamos a intentar. O sea, en este webinar no lo vamos a cubrir, eh, pero bueno, también es un mundo muy apasionante y si tenéis también interés, pues en GMV tenemos gente que, que lo conoce muy bien. ¿no? Entonces, y aparte de que sea este de moda y ya sepamos un poco de qué vamos a hablar, ¿por qué es interesante todo esto. O sea, eh, o sea, ¿qué tiene esto de interesante que no, que no podamos cubrir con otro tipo de tecnologías? Pues en mi opinión, lo más relevante es que no es invasiva. Es muy poco invasiva. O sea, cualquier cosa que exista le podemos añadir una funcionalidad de visión artificial sin apenas modificar lo que ya existe. Entonces, eso tiene muchísimas ventajas en muchos ámbitos, ¿no? Porque no hay que, no hay que meter esa, no hay que tocar dentro del producto o dentro del sistema o dentro de la, de, de la producción. Para añadir esta funcionalidad extra. ¿no? Además, el hardware pues, está súper extendido y, y ha evolucionado muchísimo. O sea, todo el mundo llevamos una cámara o dos en el móvil, o tres, algunos ya. O sea, es una cosa que, que vamos, eh, muy, muy buenas, a muy bajo precio y que funciona muy bien. ¿no? Además, eh, esto también es una opinión personal: eh, los humanos, es que la principal forma de resolver los problemas es mediante la visión. A nosotros, eh, es muy natural para nosotros pensar en cómo podríamos resolver algo usando nuestros ojos, nuestra vista, ¿no? Entonces, pues eso también ha llevado a que haya una explosión de ideas, de aplicaciones y de soluciones sobre, sobre este mundo, ¿no? Y también, como os comentaba antes, pues hay que tener cuidado, claro, porque entran aquí en cuenta las consideraciones éticas, ¿no? De, o sea, aunque lo podamos hacer, lo debemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, también muy interesante. Y... Y sobre todo también quería comentaros, antes de empezar con los ejemplos, por o sea, qué es lo que tiene esto de difícil, ¿no? Porque, joder, si es tan bonito, tan bueno y tan barato, ¿por qué no está en todos los lados, ¿no? eh, Pues, a ver, básicamente porque, porque los, humanos, los ordenadores eh, es que no ven imágenes. Al final lo que ven los, los ordenadores es un montón de números, un montón de cuadraditos de colores, que se llama píxel, para los que estáis un poco más cerca de la tecnología. Entonces... Él al final lo que ve, si veis aquí en el ejemplo de, de la foto esta del gato, pues al final descompone esta imagen en tres canales de colores, cada, hace unos cuadraditos donde pone un numerito que indica la intensidad de ese color en esa región, luego los pone todo en fila y lo guarda. Entonces, pues ya me diréis aquí en este vector, ¿no? En esta línea de registra de números, si podéis vosotros no reconocer a este gato. Entonces, eh, por eso resulta tan difícil, pero no imposible, como vamos a ver ahora, ¿vale? Y por último un poco de historia, eh, porque bueno parece que todo esto de la visión artificial eh, lo, lo inventamos ayer, pero no. O sea, como veis en el, los años 60 ya se hizo, está documentado, no, la primera aplicación que, que era capaz de describir de lo que veía en una foto, no, super limitado, ¿vale? No, no, no penséis que, que no estamos ahora vendiendo cosas de, de los años 60, pero sí, sí, ya, ya eran capaces de hacer esto, ¿no? Y luego, sobre todo en los años 70 y 80, evolucionó muchísimo esto de la mano también de la ingeniería de software, claro, y del procesamiento de imágenes, ¿no? Y empezaron a aparecer nuevos algoritmos, eh, nuevas eh, aproximaciones, todas ellas basados en lo que llamamos los algoritmos deterministas, ¿no? De, pues oye, cuando pase esto, entonces esto es un no sé qué, ¿no? O sea, que lo decía un humano. Es verdad que eh, a partir de los 90 y después empezaron a aparecer lo que llaman los primeros algoritmos estadísticos, ¿no? que ya unas técnicas eh, basadas en, en la estadística, ¿no? No, o sea, en, un poco en aprender lo que luego derivó en la inteligencia artificial. Pero para que os hagáis una idea, eh, OpenCV, que es la librería más famosa de, de este mundo, ¿no? todo el mundo que hace visión artificial utiliza OpenCV. Pues la primera versión se liberó en 1999, o sea, ya más de 20 años, que se dice pronto, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que en los últimos años pues ha habido un boom con todo esto del deep learning, que también lo hablaremos al final del webinar, que, bueno, pues para que veáis que en el 2015 eh, se publicó el primer algoritmo que superaba, ¿vale? cuidado con esto, superaba a los humanos clasificando imágenes. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, todo esto hay, hay que verlo, en me gusta verlo en perspectiva, ¿no? porque llevamos mucho tiempo con esto, hay muchas aplicaciones muy buenas, y lo que pasa es que también hay mucho... Hay que, generar, hay que controlar esas expectativas, ¿no? Porque me encanta esta frase de, de, de 1965, fijaos, que ya decían que dentro de 20 años, pues las máquinas serán capaces de hacer cualquier trabajo. Y, bueno, pues aquí estamos todos currando, ¿no? Yo no veo que, que haya muchos robots haciendo mi trabajo. Entonces, bueno, pues con cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero de las soluciones tradicionales, ¿vale? Eh, de estos algoritmos eh, no, no basados en la inteligencia artificial de primeras, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Pues utilizan lo que llaman los descriptores visuales, un poco para solucionar el problema aquel que veíamos de, de la ristra de, de números, ¿no? que es, o sea, el ordenador hay que proporcionarle información de qué significan esa ristra de números. ¿no? Entonces, pues lo que se hacía es decir, pues mira, en esta imagen eh, hay estos colores, eh, pero, o sea, poner el color azul o azul marino y estas formas, pues hay un triángulo o hay un círculo, o hay un no sé qué, o hay esta textura, o encontrado estos bordes o, o aquí hay movimiento y esto está parado ¿vale? o sea, ese tipo de meta información vale que puede ser desde muy sencillita pues por ejemplo vamos detectando bordes cuando hemos detectado los bordes podemos detectar figuras cuando hemos detectado figuras podemos decir pues si hay dos bolas eh, una al lado de la otra blanquitas y debajo hay como un triángulo y un círculo así pues eso es una cara ¿no? entonces poco a poco eh, construyendo descriptores simples vamos haciendo más complejo, más complejos y podemos hacer bastantes aplicaciones no pues mira y por ejemplo esta tecnología esta forma de buscar caras eh, pues se sigue utilizando porque es una forma muy eficaz y funciona muy bien de hecho mira ¿ves? aquí tenéis, tenéis una foto de nuestros compañeros eh, del último creo que este es del último Open Expo de, del año pasado eh, o sea, y sigue siendo una solución completamente válida a día de hoy vale de hecho, no solo, se puede, no solo sabían hacer detección de caras, también sabían hacer el reconocimiento, o sea, decir que esta cara es de una persona y no de otra. Entonces, eh, ¿cómo lo hacían? Pues, si os acordáis un poco de los autovalores de, de vuestra época universitaria, pues, no, no quiero meterme en faena, ¿no? Pero al final lo que se coge es un montón de caras, entonces, eh, un algoritmo dice, mira, pues voy a investigar cuáles son los ingredientes con los que se pueden fabricar todas estas caras. Y para cada cara... Se le asigna pues, un peso a cada uno de esos ingredientes, ¿no? Pues un, po un poco de este, un mucho del otro, un setenta y tantos de este y tal. Entonces, poco a poco, con esos descriptores, ¿vale? Con esos pesos de esos, eh, de esos ingredientes, vamos a llamarle así, pues se puede ir reconstruyendo poco a poco la cara. ¿ves? Pues si solo utilizamos uno, un ingrediente, pues bueno, vale, sale una cara, pero no sabemos si, ni siquiera si es un hombre o una mujer. Pero según vamos aumentando el número de ingredientes, el número de. O sea, los componentes ¿no? de esta suma, pues vemos que poco a poco, poco a poco, pues llega un punto en el que, oye, pues fíjate, incluso aquí ya se podría reconocer que esta persona, eh, si, es un, si estamos buscando un, en un número pequeño de personas, pues sería bastante fácil de identificar, ¿no? Y aquí estamos hablando de utilizar eh, solo 150 componentes, ¿vale? Y bueno, si llegamos hasta los 1000, pues yo creo que se puede reconstruir casi la imagen por completo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tecnología que está bien. ¿Qué le pasa? Pues claro, que como te muevas un poco o que salgas un poco de lado o tal, pues esto, o los colores cambien, pues esto empieza a fallar. Otra aplicación que tradicionalmente y mucho sobre todo en GMV es el tema del de tratamiento de imágenes por satélite. ¿no? Eh, o sea, a día de hoy esta tecnología también está súper avanzada en el tema del hardware. O sea, los satélites son capaces de captar por, um, unas resoluciones de 30 centímetros por cada píxel. Imaginaos. Eh, una foto desde de kilómetros, desde cientos de kilómetros arriba, que sean capaces de, de ver personas en un píxel. ¿no? Entonces, es muy interesante. Y tiene múltiples aplicaciones. O sea, tradicionalmente se ha utilizado para agricultura, eh, construcción, eh, monitorización de cambios en el terreno por si ha habido accidentes por las lluvias, por las nieves o por cualquier otro accidente meteorológico. Vamos, eh, muy interesante, ¿no? También. El OCR, el reconocimiento de caracteres. Vamos. Eh, o se puede, si veis las imágenes, eh, las he puesto a posta, así que parezcan como viajunas, ¿no? pero es que es verdad, o sea, es que esta tecnología ya tiene muchos años. Eh. Entonces, sin embargo, esto del OCR, de reconocer los caracteres que hay en una imagen, eh, que, que por cierto parece muy sencillo, pero no lo es. ¿eh? O sea, aquí al final, eh, si alguno lo ha intentado alguna vez o lo ha probado en su antiguo escáner o en los modernos, eh, pues tiene sus retos, ¿no? Porque hay muchos tipos de letra. Eh, Pueden aparecer pequeñas impercepciones, sombras. Eh, no hablemos ya de si quieres leer una tabla, que ahí eso ya se vuelve un poco loco. ¿vale? Pero, pero esto sigue teniendo muchísimo interés. o sea, Es verdad que ahora con el Deep Learning se ha mejorado mucho, pero todas estas entidades que trabajan con, con cantidad de documentación hacia, hacia afuera, ¿no? hacia sus clientes o hacia el ciudadano, pero que internamente son completamente digitales, pues tienen ese problema. no Tienen que pasar toda esa documentación en formato analógico, por así decirlo, o imagen a sus sistemas y bueno pues es un reto eh, hacer que esto sea fiable no eh, pues, eh, por curiosidad también que es muy interesante si, nunca os habéis preguntado por qué todos los bancos cuando emitían cheques o recibos o tal utilizaban el mismo número el tipo de letra pues es precisamente porque ese tipo de letra se diseñó específicamente para hacer reconocimiento de caracteres y todos los bancos acordaron eh, utilizaron sus recibos precisamente para después facilitarles esta tarea, ¿no? Me parece muy interesante. Y luego, bueno, eh, eh, también eh, con técnicas tradicionales es capaz somos capaces de detectar movimiento, ¿vale? Que, que tiene unas aplicaciones eh, muy útiles, ¿no? Se puede poco se puede utilizar para controlar quién se está moviendo y por dónde, pero también se puede utilizar para ver qué nos está moviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, el, el caso de uso típico de esto es. Cuando alguien deja un, un bolso, una maleta en un aeropuerto, en una estación, ¿no? pues que puede ser un, un explosivo o lo que sea. Pues eh, este tipo de cámaras pueden vigilar. Oye, aquí hay un, una cosa que no se está moviendo y lleva mucho rato aquí, ¿no? Pues eh, muy interesante también. Y esto, bueno, esto ya es un poco más friki, pero bueno, como eh, aquí en la casa nos gusta mucho esto de los satélites y el espacio y tal, eh, pues. Si os habéis fijado también en las películas, ¿no? cuando van lo, las, eh, los transbordadores y se tienen que acoplar a las, a las estaciones, pues toda esa todo ese maniobra que se llama la maniobra de rendebús, pues se hace en parte también con, con misión artificial, ¿no? Porque una vez que están ahí arriba eh, los sistemas, tiene que, eh, que saber dónde acoplarse, ¿no? O sea, imaginaos que que las estaciones son gigantescas y hay que acertar dónde está la escotilla para que el astronauta cuando salga de la nave pues entre en la estación y no se, no se vaya al vacío. ¿no? Bueno, tiene muchas más aplicaciones también, de eh, porque es el caso fácil por así decirlo, ¿no? pero para, cuando hay elementos que no colaboran, cuando hay que capturar un satélite que está volando, tal, pues también eh, es muy interesante, eh, o sea, es necesario, mejor dicho, conocer cuál es la posición en base a, a lo que se ve. ¿vale? O sea, porque hay que aproximarse por un sitio concreto u otro, precisamente para no, para no romperlo o para, o para engancharse en el punto de acoplamiento. ¿no? Y bueno, también un poco eh, comentaros que con las técnicas tradicionales, pues también hubo gente que se atrevió a hacer intentos con algoritmos de machine learning. ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues bueno, salían resultados bastante pobres. ¿vale? Eh, aquí podéis ver, por ejemplo, una, una red que intentaba, bueno, que pretendía... Clasificar entre gato o no gato, ¿vale? Y bueno, pues al final se ve, estos son, estos son los ejemplos, ¿no? Pero la, la precisión era bastante baja. ¿Y por qué? Pues que al final eh, no son capaces, unas redes simples o unos algoritmos simples no son capaces de construir esos descriptores tan complejos, ¿no? Que de los que hablábamos al principio. Entonces, pues bueno, al final lo que pasa en la mayoría de los casos es que se ponen a contar píxeles de colores. ¿vale? Entonces, pues ves, ¿qué, ¿qué es para esta red un gato? Pues un gato es algo naranja. Vale, o sea, esto que tiene naranja, esto que tiene naranja eh, o negro este que tiene negro, o sea, lo que tiene color a gato es gato y luego cualquier otra cosa, eh, ya si hay luces o sombras raras o posiciones o, o cosas raras, totalmente raras pues no, no lo sabe interpretar muy bien ¿no? eh, entonces eh, a no ser que tenga, sea una foto muy parecida a una de las fotos que tengas en el archivo no suele funcionar bien ¿no? entonces, ¿qué pasa? pues que llegó el deep learning, ¿no? las redes convolucionales, que fueron un poco la, la gran revolución de, de todo este mundo de la visión artificial. Quiero haceros una introducción muy rápida de las redes convolucionales. O sea, la la primera gran ventaja de estos algoritmos es que tienen en cuenta la posición, o sea, las dos dimensiones ¿no? de los píxeles, o sea, que es la información que tengo a mis dos lados, ¿no? ¿Y que es la derecha arriba y abajo, cosa que antes, eh, con las aproximaciones que os he contado antes, eh, no. ¿vale? Entonces, eso ya da mucha información, pero es que además, eh, están compuestas por dos tipos de, de capas, lo que se llaman capas en, en esta tecnología, que básicamente lo que van haciendo es las, tapa, las capas de tipo convolución van extrayendo características de la imagen, ¿no? Pues, oye, bordes, eh, círculos, ¿no? Os empieza a recordar esto de los descriptores, ¿verdad? Y luego esto del poli, lo que hace es quedarse con las más relevantes. Quedarse con las más relevantes. Entonces, veis que partimos de una imagen que tiene mucha una, muy ancha, ¿no? Con poca profundidad, o sea, solo hay tres informaciones de color, y mientras las sucesivas iteraciones, lo que vamos haciendo es, eh, vamos eh, aumentando la cantidad de características y reduciendo la complejidad. Lo vamos haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta que tenemos este cubito, ¿no? que en realidad representa esta misma imagen, pero ya en vez de en términos de color, en términos de lo que llamábamos antes los descriptores visuales, ¿no? pues en este ejemplo sería, tiene ruedas. Tiene faros, tiene forma de coche, pues entonces aquí ya podemos entrenar una red neuronal que dice, pues, pues era un coche, ¿no? Entonces, esta es la gran, la gran ventaja, ¿no? Como todo, pues siempre tiene una contrapartida, ¿no? Que, que construir estos sistemas, estas redes, entrenarlos, que es realmente como se llama, ¿vale? Eh, requiere un esfuerzo de computación eh, brutal, enorme. O sea, y de recursos, ¿vale? O sea, necesitamos millones de imágenes, necesitamos cientos de horas de computación, en el mejor de los casos, para conseguir algo que tenga cierto sentido, ¿vale? Y además, eh, o sea, hay que pensar muy bien eh, ese diseño de la red, ¿no? ¿Cómo, cómo conectar las capas y en qué orden. Entonces, no todo el mundo, no está al alcance de todo el mundo construir una red de esas desde cero. Pero por suerte, y si lo pensáis un poco, eh, las redes. Que os he comentado anteriormente, toda la capa de, todas las capas del principio, lo que iban extrayendo las características, o los descriptores visuales, esos que llamamos, pues es que realmente se, se pueden utilizar seguramente en otros dominios. ¿no? O sea, y de hecho, así es. O sea, en la práctica se ve que pues una red que está entrenada para detectar eh, objetos de tipo coche, camión o bicicleta, si nosotros cogemos esa primera parte que encontraba eh, las formas, los ejes, tal, y lo entrenamos con un conjunto más reducido de nuestras fotos de gatos y perros, es capaz y funciona muy bien, casi también como si lo hubiéramos entrenado desde el principio. ¿Vale? Entonces, eh, pues esto del transfer learning, que es el nombre técnico, eh, es una técnica que nos permite eh, aprovechar toda la potencia de, del deep learning, pero que democratiza un poco toda esta tecnología ¿no? al, al reducir mucho los recursos que son necesarios. Aún así. Son varias horas de entrenamiento y hay que saber también, pero bueno, no, no estamos hablando ya de superclusters ni cosas así. ¿vale? Entonces, este mismo ejemplo, eh, si la, esta tecnología, si la aplicamos al ejemplo de detección de caras, pues si veis, eh, estas, esto, estas imágenes que os pongo aquí son las eh, lo que va aprendiendo, ¿no? Los descriptores que van aprendiendo capa a capa, ¿no? Esto es, digamos, lo que hay al, al principio, lo que hay en el medio y lo que hay al final. Si os fijáis, al principio va aprendiendo bordes, eh, tal, lo que hablamos, ¿no? Eh, luego ojos, cara, eh, ojos narices, eh, bocas y al final, pues caras. Caras con bigote, caras un poco para arriba, caras con la frente más ancha. ¿no? Y con eso es capaz de construir esos descriptores visuales que a mano, pues, es costoso, ¿no? Esto mismo se puede aplicar a la detección de objetos, ¿no? O sea, hay redes que son capaces de decir, no solo si hay una cosa o no en una imagen, si hay gato o no hay gato, sino dónde está, ¿no? ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde están las gafas? Y, y lo indican, ¿no? con, un, con una cajita. El reto de esto es conseguir el, lo que se llaman los datos, porque estas redes necesitan aprender a base de ejemplos, ¿no? Entonces, para que esto funcione bien, o haces un transfer learning, que se puede hacer, o eh, necesitas conseguir miles, si no millones de imágenes, así, diciendo... Aquí hay una camioneta, además está aquí. Aquí hay un coche y además está aquí. ¿no? Pues, pues eso, volvemos a lo mismo. No todo el mundo se puede permitir tener todo esto. Hay un paso más en todo esto de, de procesamiento de imágenes que es lo que se llama la segmentación, que ya no es tanto decir en una cajita dónde está, sino realmente delimitar perfectamente la región o regiones de, de la imagen de interés. ¿no? Pues, típico ejemplo es el de los coches. ¿no? Eh, un coche necesita saber... Coches autónomos, perdón. Pues se necesita saber qué es calzada, qué es acera, qué es un árbol, qué es una persona. Y lo necesita saber exactamente, o sea, no le vale 10 centímetros más arriba o más abajo. ¿no? Y además, esta tecnología ha tenido mucho mucha aplicación en el tratamiento de imágenes médicas. ¿no? De, pues ver, eh, por ejemplo, los tumores, ¿no? todo este tipo de, de análisis en, en los TAC con las radiografías. De hecho, en GMV, tenemos, como sabéis, tenemos bastantes productos del ámbito sanitario. Uno de ellos eh, sirve para hacer la planificación de las cirugías de maxilares. Y con esta tecnología de segmentación de imágenes, eh, hemos sido capaces de detectar pues, todas las... Pues, oye, lo amarillo es el hueso, el azul es el otro hueso, de no sé qué, el verde es la glándula tal, que hay que tener cuidado cuando haga la operación. Entonces, bueno, pues eh, tiene muchísimas aplicaciones. Ah, bueno, y esto me, me encanta, el... Claro, pues como dicen en los dibujos animados, ¿no? Eh, oye, y si le invertimos la polaridad, ¿no? De, de todo esto, ¿somos capaces de, de generar imágenes? Pues el hecho es que sí, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas muy chulas. Eh, o sea, desde coger una, un cuadro de Van Gogh con tu foto y que darle a tu foto el estilo del, del cuadro de Van Gogh, ¿no? Que se llama el style transfer, transfer. Pero es que se pueden hacer cosas más locas todavía, ¿no? Que es crear desde la nada, o sea, esta persona, esta foto de esta persona no existe. O sea, esto, los señores de envidia, bueno, señores y señoras de envidia, han generado una red artificial, una red neuronal, que es capaz de generar caras y lo hace, en mi opinión, muy bien, vamos. He puesto esta, que es de las peores, porque tenía un defecto, ¿no? De, ¿veis? Los pendientes no casan, pero salvo eso, eh, en general, son muy realistas. De hecho, bueno, pues también quería contaros una pequeña anécdota, que el año pasado, en Navidad, eh, los compañeros allí del Departamento de Inteligencia Artificial eh, planeamos una gamberrada ¿no? con la, un poco con, con la ayuda de nuestros compañeros de marketing, en el que eh, presentamos todos los años se celebra en GMV un concurso de postales navideñas y para que los hijos de los empleados pues, presenten sus postales y el que gana pues, se convierte en la postal de GMV para felicitar la Navidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos hicimos a nuestro propio hijo artificial, ¿no? Esto. Cogimos. Un montón de fotos de árboles y le enseñamos a una red a hacer árbol, a pintar árboles, vale. Como veis, estos ejemplos, cogimos uno de estos árboles y con otra red le dijimos oye, en el que enseñamos todos los dibujos de las ediciones pasadas del concurso, aprende a pintar como un niño, no en el style transfer que os he contado antes. Entonces, con este árbol y con este estilo de niño y poniéndole el logo de GMV, ¡chan! aquí tenemos nuestra felicitación de, de Navidad. No llegamos a ganar, pero nos quedamos segundos. Eh, creo que el problema fue por el tema de, de la resolución. Que, eh, bueno, como podéis imaginar, tampoco podemos gastar todos los recursos que quisiéramos para esto eh, y quedó muy pequeñita la imagen. ¿no? Pero bueno, yo creo que con un poco más de recursos y a ver si el año que viene eh, nos dejan y ganamos. Vale. Y bueno, llevado ya un poco al mundo de los vídeos, pues seguro que todos sois conscientes de, de todo este mundo de los deepfakes, ¿no? O sea que, que es, eh, hay gente que, vamos, bueno, se puede entrenar una, re, una inteligencia artificial que sea capaz de generar vídeo con los gestos y la voz ¿no? de una persona, eh, típicamente de un famoso, ¿no? O sea, pues aquí vemos, a, o sea, en este vídeo que si lo encontráis por YouTube, pues esta persona está hablando y el presidente Obama, expresidente Obama, hace, dice lo que dice este señor. Con los mismos gestos, ¿vale? Igual que este con, con Bush o sea, y en tiempo real, ¿vale? Entonces, eh, pues es una aplicación muy, muy peligrosa, ¿no? Por así decirlo. También muy graciosa, por cierto, porque no solo pasa en, en Estados Unidos, ¿eh? que seguro que todos habéis visto este vídeo de, de nuestros candidatos a presidente de las pasadas elecciones. Pues está hecho con la misma tecnología. ¿vale? Y luego, bueno, otras aplicaciones un poco más, digamos, eh, éticas. Eh, es el tema de la videovigilancia. Aquí lo que se pretende es, imaginaos que esta es la. Esto es un prototipo que hemos desarrollado en GMV. Y aquí lo que va pasando en realidad hay eh, multitud de vídeos ¿no? que, de cámaras de seguridad en las que el vigilante, en teoría, tiene que vigilar eh, todas estas cámaras a la vez. Pero claro, un humano no puede mantener su atención en todos los puntos de, de, a la vez. ¿no? Entonces, eh, lo bueno de esta de esta aproximación es que eh, es capaz de detectar acciones. O sea, ya no tanto describir de lo que está pasando en una imagen o lo que hay en una imagen, sino en una secuencia de imágenes. En ¿no? El vídeo luego, luego lo compartiremos en las redes sociales. Eh, pues, por ejemplo, se ve que en este vídeo hay dos personas eh, hablando eh, en un comercio. Entonces, no pasa nada porque no está pasando realmente nada. El sistema no avisa. Sin embargo, en este, llega un momento en el que por aquí aparece otra persona y se enzarza en una pelea, y el sistema sí que dice: Oye, esta gente se está peleando. O sea, no está mirando que hay dos personas, sino que está viendo que hay una acción que es eh, pelea, ¿no? Y una de las cosas que queremos avisar. Entonces, digamos que esto va un poquito más allá de, de la complejidad de solo tratar con imágenes. ¿no? Y sobre esto, pues eh, también, como sabéis, en GMV estamos muy concienciados con el tema de la ciberseguridad. Pues eh, se, puede, se puede engañar a estas redes, ¿no? O sea, al final hay ataques, eh, se llaman adversarial attacks, eh, que son capaces de, de engañar a estos algoritmos. ¿no? O sea, este ejemplo de aquí, eh, este, este chico, eh, con esta imagen, que bueno, no es una imagen aleatoria, ¿vale? Es una imagen que les ha costado mucho obtener, es capaz de hacerse invisible. O sea, este algoritmo que detecta personas no está viendo que aquí hay una persona. ¿Vale? Entonces, pues. Eh, con todas las implicaciones de seguridad que esto tiene, ¿no? eh, Pero bueno, eh, para que os quedéis tranquilos, eh, supongo que también habéis visto las imágenes de las señales de tráfico, ¿no? Donde le, la gente les pega unas pegatinas y se vuelven invisibles o, o cambian de significado y tal. Es realmente difícil hacer este tipo de ataques, ¿vale? O sea, hay, prácticamente hay dos técnicas, que es, pues, que tú controles la red ¿no? y, y metas datos falsos o datos envenenados con el objetivo de luego eh, explotarlos lo cual es muy difícil porque si recordáis eh, no todo el mundo se puede permitir entrenar en este tipo de redes desde cero, ¿no? Y lo que sí que se puede hacer es encontrar fallos en un algoritmo y aprovecharlos, que bueno pues eh, también tiene, o sea, como podéis imaginar encontrar esta imagen mmm, no es trivial, ¿vale? Y hay que hacer una serie de ingeniería inversa y pruebas y mucho talento para llegar a ello, pero no es imposible, ¿vale? Como demuestra también si si buscáis por ahí eh, tienen un vídeo en el que se ve en tiempo real cómo se van pasando la imagen y se vuelven invisibles, vamos, es que desaparecen. ¿no? Y luego, otro sector donde vemos que esto tiene mucha aplicación, de hecho, eh, también hemos eh, sacado un producto últimamente que se llama spot es en el tema de la industria. ¿vale? Eh, en la industria, eh, pues el tema de la inspección de calidad, pues sabéis que es una cosa eh, eh, muy relevante, ¿no? O sea, al final es una tarea muy compleja, hay que hacerla muy rápido y, bueno, pues... Eh, este es el primer sitio ¿no? de donde siempre entran ganas de meter la tijera. Entonces, con esta solución, eh, un poco lo que es una solución integral, ¿no? o sea, eh, desplegamos las cámaras, desplegamos el sistema de iluminación, lo integramos con los sistemas industriales, ¿no? con los PLCs o con un PC o con lo que haga falta. Y además le adaptamos el algoritmo a las necesidades, ¿no? en tiempo real, por cierto. ¿no? Entonces... ¿Qué casos de uso son típicos en la industria? Pues eh, sobre todo lo que os he contado, ¿no? el control de calidad. O sea, cuando las industrias que hacen, que fabrican cemento o que hacen soldaduras o que hacen plástico ¿no? inyectado, pues al final es muy importante para ellos revisar el producto final para ver que no tenga grietas ni, ni defectos ¿no? ni burbujas. Entonces, pues una persona tiene que ser eh, muy cualificada, o sea, no vale. No vale cualquiera porque muchas veces los defectos son muy pequeños o, o, son, o es que a veces son imposibles de ver porque es una soldadura, a lo mejor es un sitio en el que está a miles de grados o saltan chispas o es peligroso. ¿no? Entonces, este tipo de soluciones eh, vienen muy bien ¿no? para, para solucionar eso. Y por cierto, no solo para inspección, o sea, eh, se puede hacer eh, cualquier, cualquier tipo de clasificación. ¿no? De, recuerdo una vez que nos contactó una industria cárnica que quería clasificar eh, la, los, las cajas ¿no? de, de carne que iban viniendo en base al corte. ¿no? Y, y para ello dijeron, pues oye, mira, es que lo mejor es hacerles una foto y ver lo que es. ¿no? Entonces, eh, pues para este tipo de cosas, la U-Spot y la visión artificial en general, pues es que demostraron ser muy efectivos. ¿no? Y, por cierto, tampoco hay que vigilar solo los productos, ¿no? O sea, también es muy interesante vigilar eh, el la propia maquinaria o, o todo lo que hay alrededor de ese producto, ¿no? que también, también necesita su inspección. O sea, si los materiales se van desgastando o, o la, bueno, por ejemplo, las, eh, los contactos, el, bueno, todo ese tipo de cosas se, se, sufren un desgaste y hay que ir vigilándolo. Y claro, una persona eh, puede ponerse enferma un día, no vigilar esa parte, bueno, decir, puede haber muchos fallos. ¿no? Sin embargo, una, una cámara. Pues está 7 por 24 vigilando. Y además, eh, no solo hay que utilizar el medio óptico, ¿no? También podemos utilizar otros medios, como podemos saber cuándo fue el tiempo de la última revisión, o cuánto tiempo lleva en funcionamiento, o qué tipo de piezas está fabricando, porque a lo mejor unas produce más desgaste que otra. Y todo eso se mete en una gran coctelera. Un algoritmo. <laughs> Y eh, somos capaces de decir, oye, pues esta, este sitio o se ha roto ya o está a punto de romperse. Planifica una revisión o una, un mantenimiento. ¿no? Y eso es un poco lo que os quería contar. Espero que, que os haya gustado la exposición. Si tenéis alguna pregunta, eh, pues ahora es el momento. vale Lo, lo podéis ir escribiendo por ahí en el chat y, y me las van pasando mis compañeros. ¿Eh? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias Pablo por tu intervención. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado es de Ángel, que le gustaría saber por qué es conveniente mezclar los datos de las imágenes con los datos del proceso. A ver, es que no es que sea conveniente, es que, es que ayuda mucho, ¿vale? Porque eh, realmente, ¿por qué limitarte solo a, a, a la imagen cuando tienes... Eh, o sea, hay gente que... ¿no? los típicos operarios estos que llevan muchísimos años en la, en la fábrica, ellos saben de oídas cuándo va a fallar algo, entonces, ¿por qué no aprovechar esa información también? ¿no? Es, es, es que, vamos, eh, toda la gente que haya estudiado un poco el tema de mantenimiento predictivo y tal, pues eh, es lo que te dicen, ¿no? que la, la aproximación multivariante es la que en general da mejores resultados, ¿vale? Porque en general no se rompe solo una cosa, o sea, una cosa no se, no se pone, no cambia de color solo, sino que Va dando otros signos ¿no? Y, y hay otras variables que influyen mucho en ese, en ese proceso de desgaste. Vale, muchas gracias, Pablo. Eh, otras preguntas que nos ha llegado es de Laura, que nos comenta cómo podría utilizarse UsePod u otra solución similar para automatizar los inventarios en el interior de un almacén. Bueno,. Eh... Lo tendríamos que estudiar, ¿vale? Porque eh, yo entiendo que aquí lo que me interesaría sería llevar el tracking ¿no? de, de qué cosas hay y, y por dónde se van moviendo y dónde están, ¿no? Entonces, eh, vamos, yo creo que si te pones en contacto con nosotros eh, podemos estudiar una solución. Pero sí, sí, eh, yo creo que sería algo así, tener una cámara o varias cámaras, ¿no? Porque también es, o sea, no hay que limitarse solo a una, en la que pues sea capaz de llevar un poco el tracking de cada uno de los. De los paquetes o objetos o lo que tengáis en el, en el almacén. ¿no? Vale, perfecto. Luego también nos llega una pregunta de Javier que no le ha quedado muy claro si, si la alta definición ayuda, dificulta o depende de la capacidad de proceso. Eh, bueno, más siempre es mejor, ¿vale? En este mundo. O sea, más cantidad de imágenes, eh, más resolución. Eh, lo que pasa es que, claro, más resolución necesita eh, más capacidad de cómputo, ¿no? Porque al final, si me permitís, voy a volver a aquí a mi slide. Eh, o sea, al final, más, más resolución significa que aquí esta imagen se hace mucho más grande, ¿no? Entonces necesito muchas más eh, capas y muchas más vueltas y, y muchas más optimizaciones para llegar a este mismo cuadradito que es el que contiene la descripción de los la, la información visual, ¿no? Pero verá que más resolución, bueno, pues en general, vale, eh, siempre es mejor porque, pues bueno, eh, pues con imágenes de baja resolución nos podemos perder detalles. También hay otra otra contrapartida con la alta resolución y que no es solo en el proceso de entrenamiento, que es también en el, lo que se llama el proceso de inferencia. O sea, si, si estamos pensando en hacer una aplicación en tiempo real, eh, pues se tarda mucho más en procesar una imagen de alta resolución que en una de baja resolución. Entonces, hay que buscar un poco el compromiso entre, oye, yo necesito tener esta información en menos de un segundo y con unas prestaciones del 90% del 80%, entonces, me puedo permitir esta, esta resolución. ¿no? Pero sí, en general, vale, más es mejor. Perdona. Y luego vamos a dejar, como, como última pregunta, eh, una consulta que nos hacen relacionada con la situación actual, que es si la visión artificial y el deep learning pueden ser una solución para la desinfección automatizada del COVID en actividades como la distribución de mercancías. Bueno, eh, la verdad es que no soy un experto en, en el COVID, me vais a disculpar, pero bueno, en principio, si... si o sea, es lo que os he intentado transmitir al principio, es que para los humanos, seguro que esta persona que ha hecho la pregunta es que tiene una idea muy clara de cómo resolvería él o ella la, la, el problema, ¿no? Con visión. Entonces, eh, la respuesta es que si lo tiene claro, sí, eh, pero bueno, eh, a ver, a nivel de células no llegamos, ¿vale? O sea, el tratamiento de, de ver si hay virus o no hay virus en, en un camión... Eh, Todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? Sobre todo porque no hay cámaras que lo permitan. O sea, no podemos hacer una foto, ¿no? de, de si hay virus o para contar los virus en, en un camión. Pero sí, sí, por supuesto, vamos, eh, se puede hacer. El, vamos, de hecho, nosotros hemos presentado alguna propuesta en algún momento para detectar eh, imperfecciones en las carrocerías de los camiones, ¿no? Y de hecho está, vamos, hay soluciones eh, pensadas para poco para lo que el problema que es en un camión. Que sacar una foto de todo el camión, ¿vale? Que no es, no es trivial tampoco. Y ya estaría. Lo único, el resto de preguntas, si te parece, las contestamos por email. Perfecto, como tú digas. Pues nada, daros las gracias eh, a todos por asistir y nos vemos en el próximo, ¿no? Os esperamos. Vena. Hasta luego. Yeah